Ya no tengo cadena, eso no es para mí. Condesa, ¿a qué debo el honor de su visita? Vengo a confesarme, padre Cenobito, que he decidido renunciar al luto. Ah, claro, claro, condesa. 20 años de luto. No lo soporto más. Tanto trapo negro me daba pegazón. Melón, ven, abuelita, por la patroncita. ¿Qué hacemos con la mudita? ¡Le rebanó el pescuezo! ¡No se afecte! ¡Tráela para acá! ¡Cuidado que muerde! ¡Arre! ¡Qué infamia! ¡Rufianes! ¡Secuestrarme a mí! ¡A la condesa viuda de Yahuaseca! ¡Insolentes! ¡Ráscame, mudita! ¡Me que creces! ¡Mi hermano el marqués! A su muy ilustre persona, la voy a de pellejal, de tripal, si su hermanito el marqués no paga el recado. ¿Qué le parece? ¡Mudita! Que no pago ni un céntimo por esa cacatúa sarnosa. Por mí se la pueden echar a los tiburones. Oh, don Marquesa. Usted debe estar bromeando. ¿Le va a regalar toda la herencia a la padre Cenobita? ¿Cómo dijo? En la testamento de su hermana, la condesa viuda de Yahuaseca. Loado sea su nombre. Deja su fortuna a la iglesia de Nuestra Señora del Santo Severuco. Y en la hacienda se hará un convento para las hermanitas del Santo Severuco. Las Severuquitas en mi hacienda, eso jamás. Pero, don Marquesa, la hacienda es de su hermana. ¡Ostras! Pues es verdad. ¿Y si a la condesa le... ¡Recórcholes! Tendré que pagar el rescate. ¿Qué va a pagar, eh? ¡Claro! 20 esclavos. ¿$200? Si no tiene ni un céntimo. Salvaré a mi hermanita de esos malignos rufianes, cueste lo que cueste. ¡Oh, pobre condesa! ¡Amén! ¡Mogollones! ¡Excelencia! Tengo una idea genial. Atiendan pa' acá, los tuertos, muengo y de narizao, se van conmigo en los botes. Y los ciegos, manco y tuyo, se quedan a bordo pa' cuidar la mercancía. Fíjense, los quiero relajitos. Pórtense bien, ¿oyeron? ¡Que no me toquen! ¡Que socorro! ¡Mujita! ¡Hola, condesa! ¡A jugar con la mudita! ¿Así que quieres jugar con la mudita y con los tiburoncitos, eh? A ver, ¿cómo es eso? ¡A los tiburones! ¡Le gustan mucho las negritas! ¡Tú quieres jugar también! ¿Y por qué mejor no jugamos ahí? ¡Pum! ¡Rape! ¡Ahí vienen! Son mis negritos y mis joncitas de oro. ¡Párense ahí, mi pito! ¡Oh! ¡Y eche pa' acá el dinerito, Marqués! ¿Se lo doy, Marquesa? ¡Claro, Tiki!
¡Aleluya! Ocúpate tú de los negritos. Sí, capi. A la orden. Pero, el condesa, ¿cuándo entregar a ella? Eso después. ¿Acaso cree que alguien quiera quedarse con esa bruja sanosa? Hombre, seguro que no. Estos negritos están muy raros. Te destiñen todo. ¡Traición! ¡Qué rico a jugar a Pum! ¡Ustedes jueguen ahí! ¡Que nosotros nos vamos echando! ¡Ah! ¡Tremenda bronca! Y nadie se acuerda de la pobre condesa. ¡Mi barco! ¡Dios mío! ¡How! ¡Pobre condesa! ¡Tremendo boom! ¿Qué hacemos ahora, cula y agua seca esta? ¡La chica bonita! La testamento está bien clara. El hacienda entera es para la iglesia, que la convertirá en un convento para las hermanitas de Nuestra Señora del Santo Sepulcro. Es un mensaje. Y dice, su hermana está viva. ¡Viva! ¿Viva? Y se la cambió por 20 de mis hermanitos. Y firma, déjame ver, el negrito cimarrón. Yeah.